¡Vamos arriba! ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¡Brasil! ¡Más grande del mundo! ¡Bom dia para você, vecino de Assis! ¡Para você también que está en esa cámara! ¡Eu estou feliz! ¡Eu estou feliz por el triunfo do Cholo con Danúbio! Felicitação, Gabi, também. Vamos a Franja. Adá. Ahí está. Monte, sí, ¿salió alguna vez en el Carnaval de Río? Salí. ¿Sí? Salí. Con Bosquilo estuvimos. ¿En qué escuela? Yo salí totalmente desnudo. Es en Mangueira, lógico. Ah. Lógico. No. En Mangueira. Está bien. No puedo creer, Monte. ¿Cómo sola pregunto esto? Estaba, tenía cosas acá como plumas, pero después todo... Lleno de plumas. Lleno de plumas. ¿Y había alguna figura así internacional o brasileña reconocida? Sí, 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 sí. ¿Quién estaba? Este muy conocido, Cássio Gabus Mendes. ¿Mira? ¿Quién? Cássio Gabus Mendes. Ah, sí. Trabajaba en una comedia que daban acá en el 1850. ¿Monte iba arriba de una de los, arriba de alguno de los carros o iba por la calle? Iba en un carro. ¿En un carro? En un carro. ¿Tenía auspiciante? Ten. ¿Quién? Ten. Antártica. ¿Antártica? Antártica. Ah. Cerveza. Sí. Tenía que haber aprendido brasileño yo. Claro. Bueno, la FIFA quiere jugar el clásico. Quiere jugar el clásico, como decía Diego. Y no saben dónde todavía. El clásico este de Argentina-Brasil que se suspendió porque hicieron mal las cosas del COVID y todas las cosas. Entonces, están viendo dónde se juega, ¿no? Y Uruguay se postuló otra vez, porque viste que Uruguay se postula siempre. Siempre hay que levantar la mano, se obvio. Se mete por el medio y dice, yo voy. Y los brasileños pusieron el grito en el cielo y dicen, de ninguna manera vos de nuevo a ese país que no hace cerveza fría. Y que me la cobraron un doble. Bueno, hay gente que está juntando firmas. Si quieren firmar, yo tengo para firmar. Para que se juegue en Uruguay el 26 de marzo, que es el día antes del plebiscito. Otra vez saquen la veda alcohólica, ¿no? Acá la gente lo único que piensa es en joder un rato. Aprueban hoy prórroga el préstamo del BID. Vieron que la intendencia pidió un préstamo al BID, pero la oposición no se lo vota, en los ediles no se lo vota, y tienen que tener una mayoría que lo necesitan. Entonces Laura Raffo, todo eso, dijo, no, pará, ¿qué van a hacer con la guita? No sé cuánto, y tiene una prórroga, pidieron al BID una prórroga de 70 días para discutir. Está buenísimo, somos los únicos del mundo que pedimos prórroga, que viene y te dicen, no va a dar la está plata. Tu plata, esperá que voy a discutir y veo si te la agarro, dejame ver si te la agarro la plata. ¿Con qué intenciones me lo querés dar? Pero está acá la plata. Están de vid vos. Uruguay nomás. Comandos de Manini y Andrade definen este martes las coordenadas del debate por la LUC. Va a haber debate por la LUC. Se supone que hoy van a anunciar el lugar, o sea, cómo se va a hacer, quién va a ser el moderador, moderadora y demás. ¿Ah, sí? ¿No sabes lo que va a ser el debate? Manini y Andrade. Para alquilar balcones. Pero escuchame, eso es tremendo eso. De alquilar balcones, es como la llamada, tenés que hacerlo como la llamada. Que lo van a... Del encuentro participan los asesores comunicadores de ambos legisladores y el presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión de Abonados, que transmitirá el encuentro. Hay versiones también de que el debate va a ser en la segunda parte de Desayunos Informales y que el moderador va a ser un tal Montelongo. ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Quiere usted? ¡Ay, estaría buenísimo! Me gustaría, buenísimo. ¿Calza los puntos usted para hacerlo? Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo vendría vestido así? No. No. Ahí corbata, traje, smoking. 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 ¿Cigarro? No, no se puede. Como mucho. No. Dijo, Manini dijo, quiero que el debate con Andrade sean desayunos informales. Y solo acepto debatir si el moderador es Montelongo. Mirá vos. Sí. Va a ser un debate de alquilar balcones. Vas a ver la gente como en el Coliseo Romano va a estar. Queriendo ver sangre ahí. Que le... ¿Eh?
Están buscando escenario, dice. Es como una película, una pelea de box. Parece. ¿Hacerlo, ¿no?, en el Palacio Peñarol? Mire que le parece que van a armar una cada detalle. Se postuló el estadio también. Van a armar una marquesina y todo, los dos enfrentados así, de cara a cara. Y después los pesan a los dos. Malini de pensar. ¿Se imagina? Se postuló el estadio. 10 minutos antes de la final del partido Argentina-Brasil. Todo en el estadio. Claro. Y si pueden la ver la puerca también, la verdad que vendían entrada. También no, le, no le están tirando para adelante. Todo junto, va. 3x1. Bueno, esta persona tiene 864 tatuajes, de insectos en todo el cuerpo. El estadounidense Michael Amoya fue confirmado por Guinness World Record como ganador del récord de la mayoría de insectos tatuados en el cuerpo cuando sus tatuajes se contabilizaron oficialmente 864. Mucha gente piensa que... El tipo dijo, ¿no? Mucha gente piensa que me gustan los bichos. ¿Y? En realidad les tengo miedo, los odio. ¿Y entonces? ¿Pero qué estás tomando, papá? ¿Se lo tatuó? Pero tiene múltiples significados, dijo. Es por eso que los pongo por todos lados de mi cuerpo, dijo. Claro. Vamos a leer. ¿Mira? Claro. Sí, Monte, ¿usted haría lo mismo? ¿A qué le tiene miedo usted, Monte? Yo le tengo miedo. Le tengo miedo a la envidia. Ah, a la envidia. Al rencor. Recalculando. El profundo. No tengo miedo a nada, yo, Cuca. Yo estando acá contigo, puedo atravesar las paredes. Ay, no, qué divino. Qué romántico, por Dios. No haberlo conocido antes, Cuca, ¿eh? La verdad. ¿Eh? Unos años menos. ¿Eh? Se atravesó Martín, pero... ¿Eh? 20 años menos y las rodillas sanas, decía uno. ¿Viste cuando pasa una gurisa que es joven? Y... ¿Eh? No. No, no, no. No, ¿eh? No, siga. Claro. Monte, no diga disparate. Cuando pasa alguien que es más joven que uno. No diga disparate, Monte, ya está. Pasó una chiquilina y uno piensa para... Que no se puede. 20 años menos y las rodillas sanas. Pero las rodillas es para... Para saludarla, para tomarle la mano. O pasa la chica y uno pensando. Dice, no le dice a ella, yo lo pienso internamente. Ay, lo quiere mejorar y es peor. ¿Qué pero calor déjenlo, y yo de anillo? Déjenlo expresar. ¿Qué calor y yo de anillo? Claro. También es otro. Recalculando. Bueno, no, pero qué lindo porque este que tiene bicho por todos lados, todo tatuado. Claro, ¿viste esa gente que le dicen, quédate quieto, parece que tenés hormigas en el cuerpo? Claro. En todos lados tiene... Ay, caramba. Acá lo más parecido que vi acá, de esto que dice, de tatuarse bicho, fue uno que se tatuó a la hormiga Alzamendi, ¿te acordás? O capaz que alguien que se haya tatuado a Bonomi. Sí, seguro. Claro. El bicho. Se tatuó a Bonomi por todos lados. Claro. Hay gente que se tatúa a políticos. Ojo. ¿En serio? Yo, por ejemplo, tengo un tatuaje de un político en el cuerpo. ¿Cuál? Acá, todo. Sí. Tengo a Álvaro Delgado, yo. Entonces, cuando voy a la playa, me saco y las chicas dicen, ¡ah, qué delgado! ¿Entendés? Sí, seguro. Tengo a Pedro también. Ah, pica piedra. ¿A qué Pedro? No, pica piedra, Pedro pica piedra. Ahí está Pedrito pica piedra. No lo cambia ese Monte, no lo quiere transformar. No. Irma. Ahí está. Cuando me lo hice, llegué a casa y Marta me dice, y muestro el tatuaje y mi hija le dice a Marta, pero... ¿Se hizo eso? No sé qué. Y Marta me dijo, ¿vos sos tarado? Recién se dio cuenta. Sí, seguro. Y le dijo, y mi hija le dijo, no, mamá, mirá si va a ser tan tarado. Es de esos que se sacan. De quena. Sí, seguro. Lo hice por trabajo, lo hice por el canal, lo hice por Telemundo. Ay, por Telemundo lo hizo. El día que hagas la cuarta parte por Telemundo de lo que yo hice con esto... Ahí te quiero ver. ¿Qué te tatuaste tú por Telemundo? ¿Lucía se tatuaría por Telemundo? Bueno, justo... ¿Eh? Y no, por ningún trabajo. Sí, seguro. Claro. Tatuate. No, por un trabajo no te vas a tatuar. Uno se tatúa por un amor, por los hijos, por la vida, por algún... Pero no, como si te guapo mi trabajo. Y es el trabajo de tu vida, capaz que sí. Claro, ¿escuchaste, Mateo? ¿Escuchaste, Mateo? Claro, si es el sueño, ese trabajo. ¿Escuchaste, Mateo? Bueno, entonces Coco puede empezar que no tiene ninguno por desayunos. Desayunos informales. Bueno, pero capaz que no es el trabajo de mi vida.
A eso refiero. ¿Qué no es el trabajo de...? ¿Qué? Desayunos ¿no informales. ¿No es el trabajo de tu vida? Chicos, ¿cuánto choreo he tenido? ¿No es el trabajo de tu vida? ¿Qué te dice? ¿No han masa desayunos? Sonó feo, ¿no Coco? ¿No han masa desayunos? No. Sonó feo. Chao. Sonó un desplante. No somos los más importantes. Sonó un desplante. A ver, ¿y qué? Entonces me tengo que poner. Me meto tóxico. Nietos del futuro, un callaca. No, no. No, no. Solo no, desayuno, para, papá. ¿Eh? Para, solo desayuno tenés que poner. El Lucas Yaca es más importante acaso que nosotros. Sí, claro. Vos acabás de decir que no te tatuarías nada por Telemundo. No quieras opacarlo. Porque yo digo, quizá que desayuno no es el trabajo de mi vida. ¿Cata se tatuaría la receta? No, no. O sea, que estamos todos en la misma, pa, pero péguenme a mí, dale, vamos arriba. ¿Y Frutillita, por ejemplo, se tatuaría? Ay, no te lo creo. Ay, Coco, mira, escucharlo es duro, pero leerlo es peor. Ay, qué horrible, saquen eso, por favor, qué horror. Mateo. No se puede ver. Pará, claro, pero no puede ver eso. Se desvirtuó todo. Pero hacerle Telemundo también. Dale, hacerle Telemundo, vamos todos. No quiero mirar el monitor. Yo no dije eso. Telemundo es uno de los trabajos de mi vida. Desayuno. Yo no dije eso. No, no, pará, pará. No, volvamos para atrás. Yo no dije desayuno no es. ¿Dijiste quizá, eso? Quizá. Cuando decís quizá, dejá la interrogante. Par. O sea, quizá no es el trabajo de mi vida. Vamos al bar. Vamos al bar. Anda para atrás, Chelo, por favor. Vamos al bar. Yo quizá no lo escuché. Bueno, no escuchaste porque no lo quisiste. Después cuando lo ves en la tele, vos sos el que echás jugadores. El que cantás goles, sí, dale. Y después cuando lo ves en la tele, no, no. El juez estuvo bien. Pará, ¿con quién habla? Yo no escuché. ¿Con quién habla, Montelo? No me tatuaría por Telemundo. No me tatuaría, pero sí es Monte de los trabajos de mi vida. ¿A quién está llamando? Monte, ¿a quién está llamando usted? No, pero ¿lo estás viendo? Dale, dale, dale. Mateo, sí. Oh, Mateo. Viste que nadie se tatuaría nada. No. Dale, yo todo tengo tatuado y tengo toda la espalda tatuada también, ¿te acordás? ¿Ah, sí? No. La emoción de estar juntos. Bueno, no, no, era para comentar nomás. No. Suerte que estabas viendo. Suerte que estabas viendo. No puedo. Chao. Creer. Mira el 12. Mira el 12. Mateo, mira el 12. Intendencia de Montevideo abre inscripciones para Yo Estudio y Trabajo. Me encanta. Muy bien. Gracias a Dios que yo no tengo que hacer ninguna de las dos cosas. Dios mío. La comuna otorgará 75 becas de trabajo a estudiantes de nivel terciario, bachillerato técnico y la educación pública que tengan entre 18 y 29 años. Estoy pasado como 10 años, ¿no? No, no. No, buena iniciativa, ¿eh? Obvio para que todos que los sí, botijes vayan a estudiar y trabajar, que después pueden progresar, chiquilines, como lo hice yo, que vengo de un barrio humilde, y miren dónde estoy. Qué nivel. ¿Eh? Qué bien, así Monte. Que háganlo. Me y encanta. Tengan en cuenta que aunque lleguen a lo que yo llegué, miren que después también el rico sufre. ¿Eh? Porque los ricos también lloran. ¿Qué? Anotalo para una comedia. Ay, los ricos también lloran. De alegría se le caen los lagrimones así. Soy rico, soy rico. Bueno, señores, me fui. Ay, nada, les comento rápidamente antes de irme que estoy escribiendo un libro. ¿Ah, sí? Ay, sí, sí, viste que yo a Cata la sigo a todo lo que hace. Estoy escribiendo un libro sobre la ley del offside. ¡Apa! ¡Me encanta! Sí. ¡Me encanta! A mí a Coca le compraríamos, ya le compraríamos ¿sí? porque nos encanta el deporte. Ahora, pero no, no, cuénteme más. No, no quiero adelantar nada. ¡Ah! No hay que explicarlo. ¿Qué nivel?